Bueno, bienvenidos. Soledad Urrutia, coordinadora técnica Red Mar del Plata Entre Todos, y Osvaldo Marini, consejero provincial de Ciencias Económicas, integrante de la red. Y buen año, porque no nos habíamos visto. Buen día y feliz año. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo arrancaron el año? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro de que así sea. Bueno. Perdón por la demora, que están esperando desde hace un tiempo, pero bueno, habrán sabido escuchar las informaciones de último momento. Bueno, yo les preguntaba fuera de aire, porque me anotaron que el tema de hoy es salud. Entonces, me surgió la inquietud de preguntarles si el tema que van a desarrollar tiene que ver con el primer informe o tiene que ver con el segundo, porque están haciendo la segunda encuesta. Exacto, no, todavía vamos a contar, tenemos los datos procesados del primer informe y seguimos contándoles lo que realizamos en aquel momento. Con respecto a la encuesta que les contamos en su momento que estábamos haciendo, seguimos trabajando después de todo lo que es el trabajo de campo, y viene un trabajo largo de procesamiento de datos, y esos datos van a estar disponibles durante el año. Pero estos todavía son de 2015, ¿no? Bueno, y abrimos entonces el informe en el capítulo número 13, que es el de salud. Exactamente, y acá lo interesante, bueno, ustedes se acuerdan que siempre les decimos que nosotros trabajamos con una cantidad de datos objetivos, que son los indicadores que propone el BID en este paquete inicial que, con el que se hizo el diagnóstico, y una serie de elementos subjetivos que son los que surgen de la encuesta, en este caso, que es la encuesta que se hizo en noviembre de 2015. Entonces, son pocos los indicadores que tenemos de salud, ahora se los vamos a ir contando. Lo primero que queríamos contar es qué establecimientos hay en Mar del Plata de salud, ¿no? Entonces, la primera lista que hacemos es, hay dos establecimientos de salud que son de jurisdicción nacional, que son el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el INAREPS. El INE, ¿no? El Instituto Nacional de Epidemiología, y después hay dos de jurisdicción provincial, que son el Hospital Internacional General de Agudos, el IGA, el Hospital Materno Infantil. Hay 35, a 2015 estamos hablando, ¿no? A fines de 2015 había 35 de jurisdicción municipal, incluyendo el SEMA, y 16 establecimientos privados en total. Lo que llama la atención durante el 2015 es que es el año en el que cerró, por ejemplo, el EMSA, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que haya una variabilidad, por ejemplo, de la cantidad de camas disponibles. Totalmente. Entonces, el primer indicador que nosotros nos proponen relevar es la cantidad justamente de camas de hospital disponibles para internación. Este dato es un dato que no existía de manera oficial. Nosotros quisimos relevarlo a fines de 2015. Y fue un poquito complicado prepararlo porque, por ejemplo, para todo lo que eran las camas públicas, lo obtuvimos de lo que es la Región Sanitaria Octava, ¿no? Después de FECLIVA, que es la Federación de Clínicas, tuvimos todos los datos de las camas privadas de aquellos establecimientos que están adheridos a FECLIVA. Y los demás estuvimos uno por uno relevando cada clínica cuántas camas había. Llegamos a que a fines de 2015 en Mar del Plata había 1.586 camas para internación. Esto nos permite preparar el indicador que nos proponían, que era la cantidad de camas cada 100.000 habitantes, que son, a fines de 2015, 243. Comparado con la primera medición que había habido en 2011, en ese momento había 217, o sea que hay un pequeño aumento. Pero si medimos 2014 a 2015, ahí tenemos una pequeña disminución por esto que les contaba de lo de las camas del EMSA. Claro, en total, a fines de 2015 había 75 camas en estos establecimientos públicos nacionales. Nacionales. 571 en establecimientos provinciales y 940 en los establecimientos privados. El segundo, y un dato interesante que pudimos obtener, pero solamente de las camas públicas, es el porcentaje de ocupación, que es algo que también es interesante analizar. Claro. Entonces, para los establecimientos nacionales, durante el 2015 tuvieron una ocupación anual promedio de 71,6%. Y los provinciales 73, o sea, parecido. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el porcentaje promedio de ocupación de Liga, llegamos a un 94,5%. Otro dato que pudimos obtener también para los establecimientos públicos es cuál fue la estadía promedio, ¿no?, de los internados. En el caso de los establecimientos nacionales, el promedio es de 52 días, pero bueno, acá consideramos que son también pacientes que están internados, por ejemplo, en Linareps, ¿no? Que claro, con algún tratamiento, sí, se entiende. Y tienen toda la parte de rehabilitación. Sí. Y en los provinciales, el promedio de internación fue de 5,6 días. Correcto.
El segundo indicador que nos propusieron relevar fue la cantidad de médicos que hay en Mar del Plata cada 1000 habitantes. Este dato lo obtuvimos del Colegio de Médicos. Ajá. Y nos contaban que, por ejemplo, a fines de 2015 había un total de 3.890 médicos matriculados en el Distrito Noveno del Colegio de Médicos. De esos médicos, los médicos que tenían residencia y estaban matriculados en Mar del Plata eran 2.751, o sea, un poco menos, ¿no? Y también había, son los que ellos llaman los médicos inscriptos, son aquellos médicos que están matriculados en otro colegio, pero que ejercen acá, se inscriben en el Colegio de Médicos de Mar del Plata y ejercen en Mar del Plata. Con lo cual, atendiendo en Mar del Plata, había a fines de 2015 2.867 médicos. ¿Esos médicos incluyen todos los ámbitos, lo privado, lo... Todos los médicos que están inscritos en el Colegio de Médicos o matriculados. Bien. Eso significa que cada 1000 habitantes en Mar del Plata en 2015 había 4,4 médicos, ¿no? Que es una pequeña diferencia, un pequeño aumento con respecto al 2011, que había 4,1. Y acá era interesante analizar esto que siempre les contamos, esto de la comparabilidad que nos permiten estos indicadores con otras ciudades. Y, por ejemplo, vemos que en Montevideo hay 8,64 médicos por habitante, cada 1000 habitantes. En Florianópolis, 14,33 médicos cada 1000 habitantes, y en La Paz, México, que es donde se aplicó la iniciativa ICES, 2,9. O sea que es interesante, ¿no? También ¿qué población tiene Montevideo, por lo menos a la hora de comparar? En total no tengo ahora el dato para actualizarte, pero bueno, son ciudades que son comparables por la cantidad de gente y por la metodología. Acá tenemos 651 mil habitantes, es la proyección para 2015. Acá 4,4. 4,4 para 2015, ¿no? Claro. Bueno, nada, es interesante esto de ver cómo estamos con respecto a otras ciudades que solamente que además aplicaron la misma metodología, ¿no? Bueno, una vez más nos estamos manejando con números del censo, ¿no? Para lo que es la proyección de habitantes, claro, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es un dato que puede tener limitaciones, pero que son datos oficiales, y la proyección que decíamos para 2015 de población es de 651.000 habitantes en Mar del Plata. Son los datos con los que se arman todos los números. Es decir, si el intendente que estuvo acá el último día hábil del 2016 coincidió en que estaba gobernando para aproximadamente 900.000 a 1.000.000 de personas, podríamos inferir tranquilamente que tenemos menos de 3 médicos por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente. Y más o menos, claro, claramente. Y recuerden que tenemos dentro de los, además de estos 651.000, tenemos una población estable de turistas de 80.000 promedio, encima, ¿no? Claro. Pero bueno, después... Otro de los datos que pudimos obtener era la tasa de mortalidad de niños de menores de 5 años. Uh-huh. Acá también tuvimos una pequeña mejora, porque en 2011 era de 10,9 por 1000 y en 2015 de 9,7 por 1000. O sea que ahí hay una pequeña mejora. Y son los únicos datos de los que se propuso medir el BID, de los cuales obtuvimos información acá en Mar del Plata. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el otro que nos proponían medir era la esperanza de vida al nacer, femenina y masculina, pero para este dato no existen fuentes primarias y tampoco existen cálculos específicos para la ciudad. Entonces, que es un dato muy importante y que se mide de la misma manera en todas las partes del mundo. Entonces, lo que estamos tratando de iniciar es un trabajo en conjunto con la universidad, pero a la fecha todavía no tenemos este dato. Y luego ya empezamos a tener información que surge de la encuesta. De nuevo, esta encuesta es a fines de 2015, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta que se le hace a la gente es si siente que tiene acceso al servicio de salud, ¿no? En general, los marplatenses en un 90,1% contestan que sienten que tienen acceso. Y acá, de nuevo, hay un análisis interesante, que se acuerdan que nosotros siempre les contamos que para el análisis de la encuesta nosotros dividimos a la ciudad en 7 zonas. Independientemente si... O sea, la pregunta apunta si tiene acceso al sistema de salud. Claro, independientemente de si tiene o no tiene cobertura médica. Independientemente. Si le pasa algo, ¿usted siente que tiene acceso? Que tiene el acceso, correcto. Esa es la primera pregunta. Bien. Después la desglosamos, como ahora va a contar el chino, pero
Acá lo interesante era esto que decíamos, ¿no? En general, un 9,3% de los marplatenses piensa que no tiene acceso a los servicios de salud. Uh-huh. Y cuando lo desagregamos por zonas, las zonas, por ejemplo, la zona 6, que es la zona oeste, sí. Tiene en un 16,8% de la gente piensa que no tiene acceso. Que no tiene acceso. Y también se eleva en la zona de Camet y Las Dalias, por ejemplo, con un 17,5% sí. de gente que no tiene. En el sur, un 5% siente que no tiene, comparado con el 9% promedio, ¿no? Pero por eso es lo que decimos siempre, que es tan interesante, sobre todo para esto que nosotros intentamos hacer, ¿no? Que es el tema de, en última instancia, terminar analizando la incidencia de las políticas públicas. Claro. Analizar lo que es la opinión y la realidad de cada marplatense en relación a su propio territorio. Con respecto a los resultados de la encuesta, cuando se le pregunta qué tipo de cobertura tienen, el 62,9% tiene obra social o mutual. Ajá, cualquiera de las dos. Sí, el 24,8% es salud pública, ajá. ¿no? Y el 10,8% medicina privada. Ahora, lo interesante de esto es analizar ese 24,8% en el mapa, en donde, cómo hacer, la salud pública tiene el 24,8% sí. en general, sí. pero si nosotros desagregamos en la zona en la zona oeste lleva el 52%. Y en la zona de Las Dalias Camet, el 57%. Uh-huh. O sea que ahí se nota una diferencia sí. muy importante. Aunque en general recurren a la salud pública en el 24,8%, las zonas en las cuales se recurre más es en Las Dalias y en la zona oeste. Las Dalias y la zona oeste, claro. Exactamente. Y ahí una cosita que se puede agregar cuando uno empieza a cruzar los datos, ¿te acuerdas que en estas zonas eran justamente las que se decía que la gente sentía que tenía menos acceso al sistema de salud? Totalmente, ¿no? Entonces es interesante cuando uno ve georreferenciada la información, sí. cómo puede empezar a hacer análisis. Claro, ¿no? Relacionando las cosas se pueden llegar a hacer interesantes análisis. Ahora, con respecto al tipo de cobertura, es interesante destacar que del 2015 al 2012 hay un aumento en los que tienen obra social y mutual de casi un 10 por, de más de un 10%, sí. un 10,4%. Y bajan en los que tienen salud pública de un 33,4% a un 24,8%. Uh-huh. O sea que estamos mejorando en ese sentido. Diferencia ahí, sí, sí, exactamente. Y también hay una baja en la medicina privada, ¿no? Y seguros prepago. Baja en un 2,5%. O sea que uh-huh. el aumento lo vemos del 2012 al 2015 en un 10,4% en obras sociales y mutuales. Uh-huh. Correcto. Al dato de la Municipalidad de General Porredón, al dato de la provincia, al dato de la Nación, yo la Nación la dejaría un poco aparte porque hay que aclarar que los dos institutos nacionales tienen injerencia de Mar del Plata hacia la Patagonia, hacia el resto de la Argentina. Es decir, de referencia de epidemiología y de rehabilitación psicofísica, los dos fueron instalados en su momento como referencia desde Mar del Plata hacia Ushuaia inclusive. Pero digo, este dato del oeste y del norte de Mar del Plata a mí no me llama la atención. Y tendrían que estar atentos, en primer lugar, el municipio General Porredón, y en segundo lugar, la provincia de Buenos Aires, en función de la provincia, si van a seguir con las unidades de pronta atención y si el municipio va o tiene pensado reinstalar algún tipo de unidad sanitaria, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta los porcentajes de reclamo de la gente. Claramente, sí. Pero uh-huh. por eso decíamos, ¿no? Esto que lo que busca Mar del Plata entre todos es poner claro. información disponible justamente para que los usuarios puedan ser las personas claro. cuando opinan y tratar de colaborar con enriquecer el debate público. Seguro. Pero también aspiramos a que en un punto sea el mismo gobierno el que sea usuario de esta claro, información. Pues claro. imagínate que, por ejemplo, para saber si se necesitan o no camas, tenemos que saber cuántas camas tenemos, ¿no? Y después esto de ver lo de la satisfacción y la opinión de la gente también es importante. Y ese desglose que se hace de los que tienen obra social o una prepaga y demás, ¿también está dividido por zona? Sí. ¿Cuáles son las zonas? También está dividido por zona. Uh-huh. Trabajando las 7 zonas que trabajamos. Sí, con, sí, sí. ¿No? Vamos a decir, la zona centro, la zona 2 es la intermedia, la zona 3 es la periurbana, la zona 4 la norte, las Dalias Camet, la zona 5 el noroeste, la zona 6 es el oeste y la zona 7 en toda la parte del barco, ¿no? Exactamente. Claro. A veces la información siempre va a estar disponible, si alguien quiere profundizar, obviamente nos consulta y tenemos acceso. A veces no para
para que el informe también sea más sintético, ¿no? Claro. No ponemos todo el análisis de todas las zonas, pero lo estamos contando como ejemplo de que quien quiera puede tener acceso a esta información, ¿no? Sí. Bueno, y en cuanto al tipo de cobertura por zona, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la, ¿hay algún número allí a destacar en el mapa? Es lo que te decíamos, sí. ¿No? Lo que pusimos en los mapas es, por ejemplo, unificando lo que es pública por un lado y lo que es obra social y prepaga por otro, para ver cómo estaba distribuido. Y lo que te contábamos, que claro, en la zona 4 y 6 era mayor porcentaje de la pública, y por ejemplo en la zona 1, la 2 y la 7 hay un gran porcentaje de gente que tiene cobertura privada. ¿No? Y en cuanto a la satisfacción con los servicios de salud recibidos durante 2012-2015, ¿qué pasa? 79% está entre muy satisfactorio y satisfactoria, o sea que es interesante. Ahí. A eso solo un 9,5% que no está ni satisfecho. ¿No? E insatisfecho un 4,8%. Uh-huh. Muy insatisfecho un 4,7%. Uh-huh. En los siguientes análisis, en las siguientes preguntas que hicimos de la encuesta, que es lo que iba a contar ahora Osvaldo, lo que hicimos fue, en vez de abrirlo por zona en el informe, abrirlo por tipo de cobertura. Entonces se le pregunta distintos aspectos de satisfacción del servicio de salud a la gente, pero con respecto, el cruce que hicimos fue con respecto a qué tipo de cobertura de salud tiene. Claro. Y ahí el mayor, o sea, tenemos un 64% en prepagos es muy satisfactorio, ¿no? Ajá. Y un 62% con obra social y mutual. Claro. Uh-huh. O sea que se ve ahí que es muy importante la satisfacción de los de prepago y de obra social y mutual, ¿no? Uh-huh. Y se nota mucho la diferencia con la satisfacción entre lo que es privado y lo que es público, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de ahí, entonces, ¿a qué pregunta saltamos? ¿A la atención médica directamente? A la atención médica, ajá. Sí, sí. ¿Y ahí qué pasa? Y en la atención médica tenemos, en realidad, la satisfactoria está entre 61 y 63%, ¿no? Uh-huh. De satisfecho. Pero los que tienen, claro, obra social mutual, estamos hablando. Lo que estamos hablando de prepaga, claro, y obra social mutual. Claro, claramente. ¿No? Sin embargo, de los distintos aspectos que se le preguntó, que ahora vamos a contar, infraestructura, calidad, disponibilidad de médicos, etcétera, en la que hay menos diferencia entre lo que es privado y público, justamente es en la calidad de la atención médica, ¿no? Ajá. Como que hay una diferencia, que se siente una mejor percepción en lo que es privado, pero no es tanta la diferencia como, por ejemplo, como cuando preguntamos. Claro, cuando preguntamos con infraestructura, disponibilidad de médicos. ¿Y con infraestructura qué pasó? Y por con ejemplo, infraestructura es distinto. Ahí en la salud pública está un 35%, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando estamos en obra social o prepaga, estamos arriba en obra social, claro, un 69% superior, y prepaga en un 62%. Lo que no sucede, como dijo Soledad, con el tema de la atención médica, la diferencia es menor. Es muy poquita, exacto, claramente. Exacto. Bueno, ¿y ahí qué nos queda? La distancia, el tema de la. De moverse, por supuesto. Exacto. Perdón. Con respecto a la distancia del servicio, hay también una mayor satisfacción en lo que son prepagas, obras sociales y mutuales, o sea, lo que es el servicio privado, que la diferencia con la satisfacción que tienen los que acceden a servicios públicos, claro, ¿no? Ahí también la diferencia es mayor. Y después, con respecto a la disponibilidad de médicos, perdón que sea reiterativa, pero se vuelve a repetir esto, ¿no? Hay mucho mayor satisfacción entre aquellos que tienen cobertura privada que los que tienen cobertura pública. Uh-huh. La atención médica no disminuye, ¿no? El servicio médico, sí, pero sí la disponibilidad de médicos en el sector público. Claro, ¿no? Ahí está. Ahí está el tema. ¿Y cuánta? ¿Hay un número que determine, por ejemplo, cuántos pacientes o el porcentaje de pacientes que se atienden en lo público y en lo privado? ¿Del total? No es un dato objetivo que provenga de los establecimientos, porque es un dato que no se pudo obtener, pero sí tenemos la cobertura a partir de lo que es la información de la encuesta, ¿no? Tenemos esa distribución. Porque, fundamental sería cuántas prestaciones, y eso se sabe, ¿no? En el hospital intersonal en un año, en el materno infantil en un año, en los 16 puestos sanitarios de la municipalidad en un año, y las prestaciones del sistema privado en un año. El porcentaje de personas que se atendieron en cada uno de los lugares. A mí seguramente nos llamaría la atención que el porcentaje en el sector público es mucho más alto que en el privado. Sí, lo que nosotros intentamos
medir es, para, justamente para el tema de la cantidad de gente que se atiende, es difícil acceder a las estadísticas a veces, sobre todo por esto de que están muy diseminadas, porque tenemos por un lado la zona sanitaria, por otro lado la gente de las clínicas, las que están adheridas a Efectiva, y después hay otras que están por fuera, que, o sea, unificar esa información es difícil. Pero justo lo que me interesa contar a partir de eso es esto, ¿no? Nosotros estamos contando que de todos los indicadores propuestos pudimos medir objetivamente tres: la cantidad de camas cada 100.000 habitantes, la cantidad de médicos cada 1.000 y la mortalidad de niños menores de 5 años. Ahora estos datos están chequeados para quien los quiera consultar, están disponibles, consultamos profesionales, pero estos datos que ahora están, perdón la redundancia, están disponibles, no son suficientes para diagnosticar qué es lo que sucede en salud en Mar del Plata. Entonces, con esto volvemos a tomar lo que hemos comentado en otra oportunidad, ¿no? Esto surge de un conjunto de indicadores que propone inicialmente el BID, con el que se hizo un diagnóstico en 2011 y que nosotros retomamos para hacer la primera medición de monitoreo, pero que lo que nosotros queremos a partir del primer informe es tratar de adaptar esta herramienta a lo que es la realidad marplatense. Entonces, tratar de enriquecerla. Y a partir de ahí es lo que empezamos a trabajar, que les contábamos, con talleres, por ejemplo. La idea es, cuando nosotros contamos esto a distintos profesionales de la salud, nos dicen, bueno, ustedes podrían estar midiendo esto y aquello y lo otro. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, súmense, ayúdennos a ver qué es lo que podríamos estar sumando. Vas a pedir el dato básico, ¿no te lo dan? Claro. No, bueno, pero a veces hay cosas que están disponibles, o hay gente que sabe o tiene acceso a determinada otra fuente que nosotros no hemos tenido acceso. Y entonces, en pos de enriquecer, es que estamos haciendo esto, ¿no? De talleres, de juntar distintos profesionales. Miramos cosas nuevas, de hecho, de la consulta con profesionales surgieron nuevas preguntas para la encuesta, que es la que se hizo el año que estamos haciendo ahora. Entonces, eso, ¿no? Es un poco invitar a los especialistas de cada tema para que nos ayuden a hacer esto más útil, básicamente. La información. No me parece tan difícil, lo voy a traducir de otra manera, porque es fundamental saber cuánto atiende el sector público, cuánto atiende el sector privado, cuáles son las miles de prestaciones que se hacen en un año en el Partido General Porredón, porque eso nos va a determinar, entre otras cosas, cuánta gente nos está faltando, qué tipo de aparatología nos está faltando, cuáles son los servicios en los que fallamos. Evidentemente, si esto fuera una empresa, el dueño de la empresa querría saber absolutamente todos los datos para ver cómo hace para que la empresa opere de la mejor manera posible y dónde pongo la plata para que efectivamente sirva lo que yo estoy invirtiendo. El Estado debería hacer lo mismo, y los privados deberían ser los primeros en preocuparse en este tipo de cosas. Ahora, si la municipalidad, por ejemplo, no supiese cuántos colectivos hay en Mar del Plata, cuántos kilómetros recorren por año y cuántas personas viajan por día y cuántas personas viajan por año, no podría determinar cuál es el precio del boleto, entre otras cosas, porque necesita esos datos que son vitales. El Estado municipal, provincial, nacional, necesita de esos datos fundamentales. Y los privados, ¿qué otra cosa mejor no les conviene saber contra qué tienen que competir, en definitiva? Porque ellos están para competir en un mercado. Los empresarios del transporte venden boleto, los empresarios de la salud que venden prestación médica. Frente a lo que no te puede cubrir el Estado, el negocio es el del privado. Lo que no termino de entender es por qué cada uno de ellos no les otorga los datos. Conocer las necesidades insatisfechas es primordial para hacer un diagnóstico, ¿no? Claramente. Exactamente. Claro. Y por eso, seguramente si supiéramos cuántas prestaciones médicas por año da el sector público, el sector privado en conjunto, estaríamos dando cuenta de que no somos 650.000, claro. Somos muchos más, seguramente, ¿no? Bueno, pero por eso también es importante, ¿no? Una vez que algunos de estos datos comienzan a estar disponibles, por un lado es eso, ¿no? Que el gobierno municipal es interesante que lo utilice. Claramente. Pero también es interesante que nosotros como ciudadanos empecemos a exigir estos datos, que cuando hablemos de distintos temas, digamos, bueno, pero ¿en base a qué estamos hablando, ¿no? Entonces es importante que empecemos a... Nosotros siempre decimos que la primera forma de participar como ciudadano es informándose a ver qué sucede. Y entonces que cuando vengan con una propuesta, comencemos a exigir información o a informarnos
acercarnos nosotros para opinar con fundamento, ¿no? Claramente. Decime, Soledad, ¿la encuesta se sigue realizando, la nueva encuesta? Estaban haciendo algunos últimos casos. Ajá, y ahora bien. Ya estamos empezando con el proceso de procesamiento, ¿no? Claro. Que va a llevar un tiempo largo, porque estamos trabajando con una muestra similar a la anterior, que eran alrededor de 1.400 casos, para poder hacer este análisis que decíamos, ¿no? Georreferenciado, claro, dividir la ciudad en zonas, claro. etcétera. Bueno, muchas gracias a ambos por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, nos vemos.